Multióptica, junto al Parque María Cristina. 1200 gafas en exposición. Somos optometristas. Hoy empezamos a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. La Delegación de Medio Ambiente que dirige Ana ha tenido distintas actividades, algunas en común con la Delegación de Cultura que dirige también, Pilar. Tenemos una exposición preciosa, tanto en esta sala, que le sacamos mucho provecho a este edificio, en muchísimos aspectos de la cultura, y también en el hall de entrada, pues con piezas del Museo de la Ciudad. Y mi obra, bueno, pues habla de especies de aves, que lo he representado junto a Objetos Cotidianos, con la idea de que el público que venga a verla cree una referencia entre el objeto y el ave en cuestión para poder identificarlo en el natural, en la naturaleza. Y bueno, hay muchas de estas obras que hablan de nuestros paisajes y de nuestros rincones de nuestra ciudad. Y nada, y hay que prestarle un poquito de atención también a estos paisanos también de Algeciras. Hoy nos encontramos inaugurando junto con el excelentísimo alcalde, mi compañera Pilar y el autor, pues dos magníficas exposiciones que estarán abiertas. La de pintura estará hasta el 4 de julio y las vitrinas que muestran los fondos del archivo documental, pues bueno, pues estarán expuestas durante dos semanas. Son 15 cuadros, la colección está compuesta por 15 cuadros, aquí he expuesto 16 porque este que tenemos aquí detrás será el que dará pie a la próxima colección que ando preparando, saldrá dentro de un año o año y algo. Y todos son de temática, de la misma temática, ¿no? De aves y objetos. Hablo también de la problemática de muchas de las especies o de problemas que están ocurriendo en el medio ambiente. Todo eso intento de que no solo quede en una exposición de arte o una exposición de ecología, sino que quiero también que sea autodidacta y que la gente conozca tanto la especie como su problemática.